Trabajo de fuerzas conservativas. Entonces vamos a ver el caso B. Vamos a ver el caso B. El caso B. Mire el caso B. Primero habíamos dicho que el trabajo de una fuerza conservativa no depende del trayecto seguido, ¿no? Y mire el caso B. En todo trayecto cerrado, en todo trayecto cerrado, en todo trayecto cerrado, el trabajo de la fuerza conservativa, el trabajo de la fuerza conservativa, ¿saben cuánto vale? Es cero. En todo trayecto cerrado, el trabajo de una fuerza conservativa vale cero. Imagínese usted por acá, que voy a suponer de esta manera, una trayectoria cerrada, ¿no? Vamos a colocar por acá un trayecto cerrado, ¿ya? Podríamos colocar un rizo, que es práctico, bien práctico el rizo. Ya tengo el rizo. Este es el rizo. Ya está el rizo. Muy bien. Y en este rizo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar un cuerpo y lo voy a lanzar por acá con cierta velocidad. Ya está en el punto A. El cuerpo va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta alcanzar la cúspide. Y mira lo que va a ocurrir, ¿eh? Quiero que el cuerpo suba, suba y suba, alcanza la cúspide y después va a bajar el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo va subiendo? Ojo que actúa su peso en todo momento, ¿no es cierto? Y por acá logra alcanzar el punto B. Te voy a preguntar acá, ¿cómo se calcula el trabajo del peso desde A hasta B? El cuerpo está subiendo, ¿no? En trabajo del peso de A hasta B, ¿cómo sería? Si a todo esto de acá le llamo H, ¿cómo sería el trabajo del peso desde A hasta B? ¿Me pueden decir? Trabajo del peso de A hasta B. ¿Sí o no sería menos mg por H? ¿Por qué el signo negativo es la pregunta? Estamos hablando de trabajo. No. La superficie puede ser rugoso, ¿no? No interesa, ¿no? Yo estoy hablando solamente del trabajo del peso, ¿eh? ¿Cuánto vale el trabajo del peso cuando el cuerpo va de A hasta B, ¿no? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí o no sería menos mg por H? Comente, por favor. Eduardo, ¿está bien ahí? ¿Trabajo del peso? Claro que la rapidez se reduce. No, solamente estamos hablando acerca del trabajo. Yo no estoy hablando si la rapidez se reduce, no se reduce, etcétera, 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 ¿no? Solamente estoy hablando del trabajo del peso, desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Simplemente es igual a menos mg por h, porque el peso se opone al movimiento durante todo el trayecto desde A hasta B, pues. Ahora, ¿pero qué ocurre en la bajada? Porque el cuerpo va a empezar a bajar, ¿no? Y por acá está bajando el cuerpo, sigue bajando el cuerpo, ahí está, y el peso del cuerpo siempre direccionado para abajo. Acá tenemos el peso del cuerpo, ¿no? ¿Y cómo sería el trabajo del peso de B a A? Porque es bajada, ¿no? De B hacia A está bajando. ¿Sí o no sería más mg por h? Y si yo te hablo el trabajo del peso en todo el trayecto cerrado, eso significa que el trabajo del peso de A hacia A, o sea, desde A hacia A, ¿cuánto vale el trabajo del peso de A hacia A? Si tú lo sumas, esto me sale cero, ¿no? Nuevamente volvemos a insistir, ¿no? Lo cual significa que el trabajo del peso en una trayectoria cerrada es cero.
Esto significa que el peso, ¿qué ocurre con el peso? Es una fuerza que conservativa. ¿Estamos de acuerdo? El peso es una fuerza que conservativa. ¿Me entendieron ahí? Comenten, por favor. En trabajo, el peso es una fuerza conservativa. Estamos viendo que en este caso, el trabajo del peso en trayecto cerrado es cero, ¿no? Oye, ¿y si hubiera la fuerza elástica por acá? Entonces, si acá no estuviera deformado, hasta acá hay un trabajo de la fuerza elástica. Y de acá, acá sería de deformación y acá sería de recuperación. Vamos a ver entonces qué sucede también con la fuerza elástica. Mira, el trabajo del peso es una fuerza conservativa. Pronto, el trabajo del peso en un trayecto cerrado vale cero. Lo cual significa, lentamente, que el peso es una fuerza conservativa, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con la fuerza elástica? Lo que quiero saber, ¿no? Por ejemplo, si acá hay un cuerpo, está unido a un resortito, ponte que acá la deformación del resorte sea cero. Y el cuerpo hace esto. Va, se estira, y nuevamente el cuerpo, vamos a suponer que sea así, una curva por acá. El cuerpo va y vuelve. Si parte en el punto de inicio hasta este punto, habrá una cierta deformación, ¿no? Entonces, hay un trabajo de la fuerza elástica, de oposición, porque se opone al estiramiento negativo, ¿no? Y de ahí vuelve el cuerpo, y la fuerza elástica lo jala al cuerpo, hace un trabajo positivo, ¿no? Y por acá vuelve, ¿no? Entonces, tengo un trabajo negativo de la fuerza elástica y un trabajo positivo de la fuerza elástica. ¿Cuánto vale la suma de los trabajos? Simplemente vale ¿cuánto? Cero. O sea, quiere decir que la fuerza elástica también es una fuerza conservativa. ¿Correcto? Es una fuerza conservativa. Te pregunto, ¿y qué hubiera ocurrido si hay rozamiento? El rozamiento en todo momento se opone al movimiento. En este caso, ¿no? Se está oponiendo. Trabajo de rozamiento acá negativo porque se opone. Trabajo de rozamiento acá negativo porque también se opone. En todo momento el rozamiento se opone. Simplemente el trabajo de rozamiento es negativo por acá y sigue siendo negativo por acá. O sea, quiere decir que en el trayecto cerrado el rozamiento hace trabajo. Tanto en la subida como en la bajada, ¿no? Hace trabajo negativo. ¿El rozamiento será una fuerza conservativa? No, porque está haciendo trabajo negativo por acá y también hace trabajo negativo por acá. Si lo sumo los dos trabajos, en el trayecto cerrado, me da negativo. No es cero. A diferencia que el peso, en el trayecto cerrado, el trabajo del peso sí vale cero. ¿No es cierto? Entonces, quiere decir que el peso es una fuerza conservativa y el rozamiento no es fuerza conservativa. La fuerza elástica es una fuerza conservativa, ¿correcto? El rozamiento no es una fuerza conservativa. Volvemos a relacionar ambos, ¿no? Pero sigamos acá. Estamos hablando ahora todavía acerca de la fuerza conservativa, ¿no? Quiero que usted me ayude aquí, ¿no? Ya estamos en el caso A, B y ahora el último caso, la C. Mira, la fuerza conservativa es función ¿de quién? De energía potencial. ¿Qué significa?
Es función de energía potencia. La fuerza conservativa es función de energía que ha potencial. Eso significa que la energía potencial está relacionado con la fuerza conservativa. Muy bien, ¿qué más? Siendo el trabajo de la fuerza conservativa, siendo el trabajo, escúchame, el trabajo de la fuerza conservativa, mira aquí, siendo el trabajo de la fuerza conservativa igual, pero igual a quién, a menos la variación de la energía potencial, menos la variación de la energía que ha potencial. Escúchame, el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos variación de energía que a potencial. En este caso, si usted relaciona, entonces, ¿qué diría yo? El trabajo del peso se va a calcular como menos la variación de energía potencial, que significa energía potencial final menos energía potencial inicial. Lo mismo ocurre con trabajo de la fuerza elástica. De la fuerza elástica. ¿A qué es igual el trabajo de la fuerza elástica? A menos variación de energía potencial elástica. ¿Me entendió? Muy bien. ¿Qué más decimos? Que la fuerza elástica y el peso, ¿qué son? La fuerza elástica, y el peso, ¿qué son? Son fuerzas conservativas. Muy bien. Esto es lo que vamos a estudiar, ¿ya? El peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Sigamos acá. Escúchame acá, por favor, ¿ya? Acá viene. Trabajo de fuerzas no conservativas. Miren desde acá, por favor, ¿ya? Trabajo de fuerzas no. Trabajo de fuerzas no conservativas, ¿ah? Escúcheme, por favor, esta parte. Imagínese usted. A ver, se fue la cámara. Trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Ya? Trabajo de fuerzas no conservativas. Ahora, imagínese usted por acá que tenemos un pequeño bloquecito, ¿ya? Ahí está. Ojo que el bloque está pasando primero por A. Y cuando pasa el bloque por A, lo hace con cierta velocidad inicial. Ahora, está pasando por acá, pero vamos a suponer que el bloque estuviera amarrado, o sea, empujado por una fuerza F. Y a la par estuviera amarrado con un resorte. Por acá hay un resortito, ¿eh?, que está amarrado. ¿Sí? Hemos amarrado un resorte. Quiere decir que por acá lo estoy empujando. Espérate. Todavía hay más fuerzas. Está el rozamiento, ¿verdad? Y está el peso del cuerpo. Dime, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el cuerpo? Si empezamos a contar las fuerzas, tenemos la fuerza externa F, rozamiento, el peso, la fuerza elástica y la normal. Tenemos la normal también, 5 fuerzas. Profe, ¿por qué no has dibujado la normal? Es que la normal no desarrolla trabajo. ¿Y por qué la normal no desarrolla trabajo? Porque es perpendicular al movimiento. La normal es perpendicular al movimiento. Una fuerza perpendicular al movimiento no desarrolla trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sigo preguntando.
Cuando el cuerpo vuelve a pasar por la posición final, acá está final, lo va a hacer con cierta rapidez final. Le voy a poner en el punto B. Pues. ¿Y qué voy a plantear? Que el trabajo neto va a ser igual a la variación de la energía cinética. ¿Qué va acá? Trabajo neto, variación de energía cinética. ¿Pero qué es el trabajo neto? Trabajo de todas las fuerzas. O sea, tengo que sumar todas las fuerzas. ¿Pero qué te parece? Por aquí voy a colocar el trabajo neto. El trabajo neto está dado como que, como el trabajo de todas las fuerzas, como la suma, pero la suma de qué? De todos los trabajos. Todos los trabajos individuales. Trabajos individuales. Sin embargo, mira lo que voy a hacer. Sin embargo, esos trabajos, sin embargo, esos trabajos la vamos a agrupar. Lo vamos a agrupar. Sin embargo, dichos trabajos lo vamos a agrupar. ¿Pero lo vamos a agrupar en qué? En trabajo de fuerzas conservativas y no conservativas. Y no conservativas. ¿Me está escuchando, verdad? La vamos a agrupar en trabajo de fuerzas conservativas y no conservativas. O sea, agrupo. Porque el trabajo es la suma de todos. Trabajo de él, trabajo de él, trabajo de él, trabajo de él. Pero lo voy a agrupar. Pues. Estos son no conservativas. ¿Quiénes son conservativas? De acuerdo a la parte teórica, son fuerzas conservativas, la fuerza elástica y el peso. ¿Quiénes son fuerzas conservativas aquí? La fuerza elástica y el peso son dos fuerzas conservativas. El fuerza no conservativa y fuerza no conservativa. Voy a anotarlo. Voy a anotarlo por aquí. Lo anoto. Con él se le llama fuerzas, acá le pongo, no conservativas. ¿Ha visto? Fuerzas no conservativas. En cambio, el peso y la fuerza elástica son llamados fuerzas conservativas. ¿Y qué voy a plantear acá? Que el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía cinética. Ahí lo tenemos. Oye, ¿pero qué dice la teoría? La teoría dice que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos la variación de energía potencial. Entonces quiere decir que el trabajo de las fuerzas conservativas es menos variación de la energía potencial, más trabajo de fuerzas no conservativas. Muy bien, esto es igual a la variación de la energía cinética. Si él lo mando a sumar, ¿qué significa esto? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas me va a dar a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. ¿Pero qué es variación de energía cinética y potencial? A esto, recuerde usted, a la suma de la cinética más la potencial se le conoce con el nombre de energía mecánica. O sea, quiere decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica. O sea, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Ahí está.
Qué interesante ecuación, ¿no? Comente, por favor. Comente. A eso hemos llegado. Y esto lo vamos a marcar, ¿no? Muy bien. Hasta ahí está bonito, porque ahora hay que hablar de conservación de la energía mecánica. ¿Cuándo la energía mecánica se conserva? Conservación de la energía mecánica. A ver, ¿quién me dice cuándo la energía mecánica se conserva? ¿Qué significa conservar la energía mecánica? Se conserva la energía mecánica cuando él es igual a él. Cuando él es igual a él. Cuando no hay fuerzas no conservativas, puede darse el caso, ¿no? Entonces, la energía mecánica se va a conservar cuando el trabajo de fuerzas no conservativas sea igual a ¿cuánto? Correcto. Te lo voy a colocar por aquí, ¿eh? Ojo, pueden actuar fuerzas sobre un sistema. Escúchame, por favor. Sobre un sistema, pueden actuar fuerzas no conservativas. Sobre un sistema pueden actuar fuerzas no conservativas. Sin embargo, ¿qué? La energía mecánica, ¿qué ocurre con la energía mecánica? Puede conservarse. Siempre que el trabajo de las fuerzas no conservativas sea cuánto, ¿eh? Sea cero. ¿Correcto? Sobre un sistema pueden actuar fuerzas no conservativas. Sin embargo, la energía mecánica puede conservarse siempre que el trabajo de las fuerzas no conservativas sea igual a cuánto. Sea igual a cuánto, dilo. Sea cero. ¿Correcto? Entonces, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero, quiere decir que la energía mecánica final y la energía mecánica inicial, ¿cómo van a ser? Comenten. Iguales. Eso es lo que yo quiero que usted entienda en esa parte. ¿Cuándo la energía mecánica se conserva? Entonces, la energía mecánica se va a conservar siempre y cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas sea igual a cero. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema bien claro por acá de la siguiente manera. Escúcheme, por favor. Présteme atención, por favor. Acá bien. Vamos a suponer que este sistema sea completamente liso. Y por acá voy a colocar una pared de esta forma. Imagínense un sistema completamente liso, no hay rozamiento. Y por acá voy a lanzar un cuerpo. ¿Cuál es la intención de lanzar este cuerpo? Que este cuerpo, al momento de estar lanzado en el punto A, esto va a ir adquiriendo velocidad, ¿no? Más y más y más y más va a ir adquiriendo velocidad. Pues. Ahora va a pasar por este punto B, pues. ¿Correcto? Con cierta velocidad en B. Pero se va a estrellar en la pared. Y para que no se estrelle en la pared, lo que voy a hacer por acá es colocar un resorte. La intención de colocar el resorte es amortiguar la caída de esa esfera. Entonces, cuando la esferita toca el resorte, lo va a empezar a aplastar. ¿Ve? Y finalmente por acá, la velocidad final de la esferita va a ser cero. Pero ¿cuándo la velocidad de la esferita va a ser cero?
cuando se logre la máxima deformación. Eso le voy a poner por acá. Mira lo que voy a poner. La máxima deformación se logra. La máxima deformación se va a producir cuando la esfera se detenga. ¿Correcto? Cuando la esferita se detenga. O sea, cuando su velocidad final sea ¿cuánto? Cero. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? ¿Qué actúa sobre la esfera? El peso. En todo momento está actuando el peso. Pero cuando llega acá, está actuando la fuerza elástica. Pero el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Muy bien, entonces, como el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas, ¿qué voy a plantear? Que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B, y esto va a ser igual a la energía mecánica en C. ¿Ha visto? Entonces, las energías mecánicas en A, B y C, o en cualquier otro punto, ¿cómo van a ser? Iguales. Y acá hay algo interesante también, ¿no? Por ejemplo, en la caída, cálculo de la rapidez al toque-toque, ¿eh? Ya no vamos a demostrar por el tiempo, ¿eh? De frente nomás lo vamos a colocar. Cálculo de la rapidez. Cálculo de la rapidez. Miren esto, ¿eh? ¿Cómo voy a calcular la rapidez? Imagínate una curva de esa forma. Ahí está la curva. Pero para poder calcular la rapidez con la conservación de la energía, esto tiene que ser que liso. ¿Me escuchó, no? Y acá lanzo un cuerpo, mira, en el punto A, con cierta rapidez. El cuerpo baja, hace esto, y de pronto por acá tiene una rapidez en el punto B, pues. Ahí está el punto B, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer yo? De A hasta B debo colocar la altura. De A hasta B debo colocar la altura, ¿no? Ahí está la altura. Del punto A hasta el punto B debo colocar la altura. Entonces, ¿cómo calculo la rapidez en el punto B? La rapidez en B elevado, rapidez en A elevado, más 2G por H. Ahí está. Más 2G por H. Ahí está la rapidez en el punto B, ¿no? Más 2G por H. ¿Se entiende, jóvenes? Más 2G por H. Oye, pero este es cuando la altura va direccionado hacia abajo, ¿no? ¿Te has preguntado qué ocurriría si fuera, pues, hacia arriba? Comente, por favor. ¿Qué ocurre si esto es al revés? O sea, voy a colocarlo al revés. ¿Qué sucedería si esto fuera así? Miren el de acá. Y acá voy a lanzar el cuerpo con cierta rapidez, ¿no? Ya está. Lanzo en el punto A y el cuerpo hace esto, ¿no? Similar a caída libre, ¿no? Si ustedes se recuerdan, ¿no? Algo idéntico, ¿no? Entonces, acá le voy a poner el punto B con cierta rapidez en B. Pues, y quiero la rapidez en B. Pero para poder hacer el cálculo con conservación de la energía, necesito que la superficie, como sea, liso. Ahora sí, ya podemos hacer el cálculo. Oye, del punto A hacia el punto B hay una determinada altura, ¿ves? ¿Has visto?
¿Y cómo se calcula la rapidez en B? La rapidez en B elevado va a ser igual a la rapidez en A elevado menos 2G por H. ¿Me entendió ahí? Esto es cuando el movimiento es de subida y el otro es cuando el movimiento es de ¿qué? De bajada. ¿Me entendió, jóvenes? Ahora sí, resolvemos los problemas. Rapidito nomás. Rapidito los problemas, ¿ya? Por favor. Vamos a hablar de energía. ¿Resolvemos los pares o impares? Comenten, por favor. Gracias. ¿Pares o impares? No, no es esto. Ahí hay más. ¿Pares o impares? Energía mecánica 1. Problema 41. ¿Ya? Sigamos con los impares. 41. ¿Sí? De ahí nos vamos a los problemas que nos faltan de algunos de potencia. Potencia, ¿no? 41. ¿Ya? 41. ¿Qué dice la 41? Desde una superficie horizontal se lanza una esfera con una rapidez. Ah, me quedé en la 29 de potencia, ¿no? Ya, luego hacemos potencia, ¿les parece? Hacemos puro energía y luego hacemos los problemitas de potencia, ¿sí? Por favor. Ya, ok. Problema número 41 de energía. Dice, desde la superficie horizontal se lanza una esfera con rapidez V sub 0, formando un ángulo de 60 grados. ¿En qué relación se encuentra la energía potencial y energía cinética cuando pase por el punto más alto de la trayectoria? Vamos a averiguarlo por aquí. Imán. Vamos a ver por aquí. Mis, por favor. Una fotito y después me ayuda. Me ayuda ya. Le voy a tomar una foto. Ya, pero usted me ayuda. ¿Dónde está Gilda? A ver, un ratito, por favor. Pare a la cámara. Hasta la mitad, hasta acá. Ya, gracias. Gracias, mil gracias. A ver, vamos a ver lo que dice la 41, repito, ¿ya? Desde la superficie horizontal se lanza una esfera con V sub 0. Acá lo voy a colocar, ¿ya? Desde la superficie horizontal lanzamos una esferita con V sub 0. Acá lo estoy lanzando, ¿eh? Con V sub 0. Y un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿en qué relación se encuentra la energía cinética y energía potencial en el punto más alto de la trayectoria? Este es el punto más alto, ¿verdad? Acá hay una altura que le voy a llamar H y acá está, uy, 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 esto es recontra conocido. Si usted descompone, a ver, profe, si el trabajo de una fuerza en un punto así, si ese mismo punto es cero, no necesariamente es una fuerza conservativa. Claro, no necesariamente. No necesariamente puede ser una fuerza conservativa. Pueden haber otros tipos de fuerzas, ¿ah? Vamos a hablar de eso después, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿puedo descomponer esto, no? ¿Les parece? Si usted descompone, tendríamos dos componentes. Acá sería V sub 0 coseno de 60. Pero coseno de 60, ¿cuánto es? Acá estaría la componente V sub X, ¿verdad? V sub X. Y sería V sub 0 entre 2. Pero esto se mantiene. O sea, quiere decir que acá también vale V sub 0 entre 2. Ahora quiero descomponer. Bueno, ahí nomás.
Te voy a preguntar, si acá le llamas A y acá le llamas B, ¿sí o no el movimiento es de subida? ¿Se conserva la energía? ¿Te acuerdas cuando el movimiento era de subida? ¿Te acuerdas esto? Le voy a poner acá. La rapidez en B elevado, rapidez en A elevado, como es de subida, menos 2G por H. Comente, por favor. Comente. Quiero que veas esa relación, por favor. ¿Sí? ¿Se entiende? Diga, por favor. Yes. Bacán. Ahora te pregunto. La rapidez en B, B sub 0 entre 2, pero elevado. La rapidez en A, B sub 0, menos 2G por H. Claro que es caída libre, usted de frente ya sabe cómo se calcula H. Sería B sub I elevado sobre 2G, ¿no? Bueno, estamos recordando. Mira, pasa para acá. Y usted, quiero que me diga cuánto vale H, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar, por favor? Calcular H. Acá sale 4. Sí, sale 4. Multiplicas. Mira, mentalmente para ustedes, ¿ah? Mentalmente. Diga, ¿así sería o no? Mentalmente para ustedes. Fíjate, multiplica. Ya está. Quiero que me digas, por favor, ¿qué obtiene? Pasa a restar, sería 3. Así sería, ¿no? Comente. Mira, ve. 3, B sub 0, elevado igual 8G por H. Dígalo. Mencione, por favor. ¿Está bien ahí? Diga, bacán. Profesor, pero a usted le piden calcular la relación de la energía cinética y la energía potencial. Eso es lo que dice. ¿En qué relación se encuentra la energía potencial? Esto me piden. Energía potencial sobre energía cinética, arriba. Pero la energía potencial en el punto más alto. ¿Eh? Pregunto, en B, ¿sí o no es mg por h? Y la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad en B, es B sub 0 entre 2 elevado. Qué bonito, ¿eh? Si tú te das cuenta, acá sería 4. 4 por 2, 8. Esto pasa arriba. Y mira lo que me sale. 8, pero antes, M se va. Sería 8G por H. Abajo, sí o no, me quedaría solamente B sub 0 elevado. Mira, ¿y cuánto vale 8GH? 3B sub 0 elevado, se va. Y esa relación me sale ¿cuánto? Comente, por favor. Me sale 3, ¿no? Ahora veamos problema número 43. Que va acá. Gracias. 43, chévere. Mira lo que dice el problema 43. ¿Eh? Tiene la otra. Problema 43. Usted hace los pares y yo resuelvo los impares, ¿no? Creo que hay demasiados problemas, ¿ah? ¿Eh? 43. Vamos a ver lo que dice la 43. ¿Eh? De nuevo, mira lo que nos plantea la 43. ¿Eh? 43. Dice,
determine la altura h desde la cual fue lanzado el cuerpo, ¿no? Miren, miren esto, por favor. Acá hay un cuerpo que es lanzado, pero es lanzado ¿con cuánto? ¿Ah? Con una rapidez de 10 metros por segundo, ¿correcto? Solamente el valor. ¿Ah? Y por acá tenemos un resortito. Y me piden la máxima deformación, ¿no? Ah, dice que lo va a comprimir como máximo un metro. Yo te pregunto, si por acá está el resorte y lo comprimes como máximo un metro, ahora el resortito estará por acá aplastado, ¿no? Comente, por favor. Tengo un resortito ya aplastado, está aquí, pues. Pero te pregunto, lo que me piden calcular es esta alturita h. Y acá, ¿cuánto se aplastó? Se aplastó un metro. Muy bien. Yo te pregunto acá. Para hablar de la energía, tengo que hablar de la altura o del nivel de referencia. Miren esto. Sí o no, acá tendríamos nuestro nivel de referencia. Nivel de referencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá está nuestro nivel de referencia. Y por acá está el bloquecito que ha logrado aplastar el bloque al resorte, ¿ve? Y la velocidad final, ¿cuánto vale? Cero. Acá le pongo A y acá le pongo B. Dime, ¿qué fuerzas actúan sobre ese bloque? Actúa el peso y también actúa la fuerza elástica. Y la pregunta es, ¿el peso y la fuerza elástica cómo son, ah? Son fuerzas conservativas, ¿correcto? ¿Se entiende? Diga, por favor. El peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Entonces, quiere decir que la energía tiene que conservarse. La energía tiene que conservarse. ¿Por qué? Porque acá está el peso del cuerpo. El cuerpo baja, no hay aire. Choca en el resorte y lo aplasta. Y acá está la fuerza elástica, pero la fuerza elástica también es una fuerza conservativa. Entonces, ¿qué vas a plantear acá? Vas a plantear que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Ojo, hay que colocar el nivel de referencia. El nivel de referencia es la parte más inferior. Pues. No te olvides. Dime, ¿cómo se escribe la energía mecánica? Cinética más potencial, profesor. La energía mecánica cinética de B más potencial, profesor. Muy bien. Te pregunto, ¿en A hay cinética? Sí hay cinética. Y esa cinética es medio de la masa por la velocidad en A elevado. ¿Hay altura en A respecto al nivel de referencia? Sí hay altura. ¿Cuánto vale la altura? La altura es H más 1. Me voy al punto B. ¿Hay velocidad en el punto B? No. Por eso que lo tacho. Porque no hay velocidad. Pero altura tampoco, porque está en el mismo nivel. Pero hay un resorte. Hay un resorte. Sí, sí. Yo veo en el punto B hay un resorte. Entonces la energía del resorte es un medio de K por X elevado. ¿Me entendió? ¿Cuánto vale el X que lo aplastamos al resorte? 1. Ayúdame. La masa del cuerpo, 4 kilogramos. Le voy a poner, a ver, 4. La rapidez, 10 sobre 2. La masa vale 4. 4 por 10, 40. H más 1. ¿Cuánto vale K? Dato el K. El K vale 800. X vale 1 sobre 2. Si te das cuenta, acá es 100. 400, la mitad 200. Pasa a restar 400, le quito 200, me queda 200. 200 dividido con 40 me queda 5. H más 1 igual a 5. Tú sabes operar. ¿Cuánto vale H? ¿Y H sale cuánto? 4 metros. ¿Me entendió? Comente, por favor, comente. ¿Qué hay en el problema número 45? Vamos a ver por aquí, ¿eh? Pregunta 45.
rapidito nomás. Mira la 45. En la 45 dice lo siguiente. En el sistema adjunto, el módulo de la tensión en el hilo vale 60. ¿Qué más? Y el bloque de 5 kilogramos es de 5 kilogramos. Se corta la cuerda. Ah, mira, ve. El piso es liso. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar por acá. ¿Qué ocurre en esta posición inicial? Te voy a preguntar acá. Escúchame, por favor. Préstame atención. Te voy a preguntar acá. Acá tengo el bloque. Ya está. Acá hay un resorte. Chan, chan. Resortito. Acá hay una cuerda. Perfecto, profesor. Y la tensión en la cuerda dice que vale 60 newton. Muy bien. ¿Qué ocurre? El cuerpo tiene un peso. Y el peso del cuerpo vale 50 newton. Ángulo. Mira por acá. Por favor, présteme atención. Acá está la normal que hinca. Tú ya lo conoces. El ángulo. Oye, profesor. Acá el ángulo vale 53. Teoría. La normal con el peso forma el mismo ángulo del plano inclinado. Y la inclinación del plano vale 53. ¿Qué más tengo por acá? Resorte. Y en el resorte hay K por X. A ver, ¿se entendió o no, jóvenes? No hay rozamiento. No hay rozamiento. Acá está la tensión, la normal que hinca, la fuerza elástica que se calcula como K por X, y por acá está el peso. Mira lo que voy a hacer. Voy a descomponer. Si usted descompone, tendríamos dos componentes. Uno por acá y otro por acá. ¿Ve? Acá están las dos componentes. Acá sería 40 y acá sería 30. Te vas. Ahora te tengo que preguntar. Si alguien me preguntara cuánto vale la normal, ¿qué diría yo? Y si yo te pregunto cuánto vale K por X, arriba K por X, abajo él, abajo él. Entonces, ¿cuánto vale K por X? Repito. ¿Sí o no? K por X sería igual a la suma. ¿Y la suma vale cuánto? 100. La suma vale 100. Ahí está, a ver. Él con él, arriba. Porque está en reposo. Pues. ¿Pero cuánto vale K? Te dan de dato el K, que vale 200. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale un medio. Muy bien. Medio metro. ¿Qué dice por acá? Determina la máxima deformación que experimentará el resorte cuando el bloque liso ascienda. Yo te voy a preguntar acá. Escúchame, por favor. Todos quiero que me presten atención. Oye, ahora vamos a cortar la cuerda. Eso es lo que dice el problema, ¿no? Ahora se corta la cuerda. ¿Qué ocurre cuando usted corta la cuerda? Si cortamos la cuerda está bajalando. Si tú lo cortas, ¡plac!, lo cortas, el resorte va a jalar. ¡Flan! Jala. Vamos a averiguar por acá qué es lo que va a suceder. ¿Ya? Todos présteme atención. Présteme atención, por favor, porque algo chévere va a ocurrir acá. Acá está el bloquecito. Ya está. Acá está unido a una cuerda. Y de pronto la cuerda se corta. ¡Floj! Cortamos la cuerda. Y al cortar la cuerda, no hay nada que sostenga al bloquecito. Y el bloquecito va a empezar a moverse. ¿Con velocidad de cuánto? De cero. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a ver lo que va a suceder ahora. Miren lo que va a ocurrir. Se supone que el resorte tiene una cierta longitud, ¿no? Vamos a poner que esto sea la longitud natural del resorte. Este es el resorte sin estirar, ¿eh?
Quiero que tú lo veas. Escúchame, por favor. Préstame atención a lo que vamos a ver. Dime, ¿cuánto estaba estirado inicialmente el resortito? ¿Eh? Por favor, ayúdame. X igual 1/2. Hasta acá está estirado 1/2. Ahí está, lo hemos obtenido. Cuando yo corto la cuerda, el resorte jala. ¡Zas! Lo jala. Y al jalar, ¿qué va a ocurrir con el resortito? Va a avanzar el bloque y por acá se va a aplastar. Y eso es lo que me piden, ¿no? ¿Qué me piden? ¿Cuánto se deforma el resorte como máximo? ¿Cuánto se aplasta como máximo? ¿Cuánto se va a aplastar como máximo? Cuando su velocidad final sea cuánto. Comente. No hay rozamiento. Si acá le llamas A, acá le llamas B, te voy a preguntar. ¿Se puede encontrar la altura de A hasta B? Comente, jóvenes. ¿Cuánto sería la altura de A hasta B? Ayuya, dice, ¿no? ¿Cuánto es la altura de A hasta B? En geometría o en el curso de trigonometría nos han enseñado esto. Si él le llamó C, teta, ¿cuánto vale esto de acá, por favor? ¿Cuánto vale esto? C, seno de teta, pues. C, seno de teta. Entonces, ¿cuánto vale la altura de acá hasta acá? Sería X más 1/2 seno de teta. Seno de 53 grados, ¿no? Ya está. Pero, ¿qué vas a plantear tú? Que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Pero la energía mecánica es cinética en A. Profesor, energía potencial. Sí, pero hay que colocar los dos. Gravitatoria y elástica. Porque acá hay resorte. Esto es en A. Ahora quiero en B. Cinética en B. Gravitatoria en B. Y elástica en B. Ya está. ¿Me entendió ahí? Tengo que preguntarte, ¿cuánto vale la cinética en A? Cero. Gravitatoria en A, no hay altura. Cero. Elástica en A, sí, hay una deformación. Acá se ve. Sería 1/2 de K. ¿Cuánto vale la deformación en A? 1/2. Igual, cinética en B, cero. Gravitatoria en B, hay altura, mg por h. Elástica en B, 1/2 de k por x elevado. Recuérdate que en B, la deformación viene a ser ahora x, lo que se aplasta el resorte, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuánto vale K, por favor? K vale 200. Hay que reemplazar, ¿eh? 200 sobre 2. ¿Cuánto sale esto elevado? 1/4. 1/4. Igual, la masa, la gravedad, la masa vale 5, gravedad 10. 50 por H. ¿Pero cuánto vale H? X más 1/2, hay que colocarlo aquí. H es X más 1/2, seno de 53. Pero usted sabe que el seno de 53 es 4/5. Ahí está. ¿Ves? H es todo esto. X más 1/2, seno de 53. Más 1/2 de K, pero resulta que K vale 200. X elevado. Uy, 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 qué feo, ¿no? A ver, ayúdame. Quiero que me ayudes. Acá sería 100 dividido con 4, 25, ¿no? Comente, por favor. Comente. Ayúdame, por favor. ¿Eh? Está feito, pero bueno. Acá sería 25
Igual, 50 dividido con 5, 10 por 4, 40. X más 1/2. Más 100x elevado. Él multiplica, sería 40x, multiplica 20. Multiplicando a cada uno, 40x, 40 por 1/2, 20. Pasa a restar y me queda 5. 40x más 100x elevado. Así es, ¿no? A ver, ¿qué numerito encajaría ahí, por favor, ¿eh? Para x? ¿Cuánto vale x, por favor, la máxima deformación, lo que te piden? ¿Qué número encaja? Todos. Ayude. 1 sobre 10. Así, ¿no? Qué chévere. Entonces, operando x es igual a 1 entre 10. Qué bacán. Tu respuesta, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuánto es 1 entre 10? ¿Cuánto es 1 entre 10? En centímetros te pide, ¿no? Determine la máxima deformación que asciende. Pero en centímetros debería decir, ¿no? Determine la máxima deformación que experimenta el resorte cuando el bloque asciende. ¿Cuánto sale la respuesta entonces? Dilo. 1 entre 10. Que lo mismo es decir 10 centímetros, ¿verdad? Comente. Muy bien. Problema 47. ¿Qué hay en la número 47? Mire la 47. Dice, claro que este problema estuvo más... Está bonito porque tiene varias formas, ¿no? Primero, la parte de estática, que usted ya conoce. La segunda parte, analizando el resorte. Imagínate. Y la pregunta es, ¿un problema de examen de admisión así nos vendrá? No. Pero en la uni, adentro en la uni, cuando llevemos pues la parte de energía, ¿vendrá un problema así? Sí. Un problema así puede venir, ¿no? Ya estando en la universidad misma, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos habla acerca del problema 47? Mira lo que dice la 47. Quiero que vea la 47. Un resorte de lado, o sea, de longitud sin deformar, 20 metros. Está un poquito mal, ¿no? 20 metros. A ver, debería ser, acá hay una corrección, ¿no? A ver, todos acá, por favor. Debería decir en metros todo, ¿no? Vamos a hacerle una corrección, ¿ya? A ver, ¿quién lo ha resuelto este problema? Lo que me piden calcular es el trabajo... Ya está, desde A hasta B. Pues, miren esto, por favor. ¿Eh? Le vamos a poner acá. Tenemos el resortito por acá. Y por acá también, ¿no? Qué bacán. Qué bacán. Jóvenes, quiero que usted me ayude, por favor. Si acá vale 37 grados y acá es 53 grados, ¿el de acá sería 90 o no? Dime, por favor. ¿Qué más? El de acá tiene que estar en metros, ¿eh? 24 metros. Debe ser metro, pues. ¿Por qué? Porque si la longitud del resorte vale 20 metros, no. ¿Cómo va a ser 20 metros acá? Pues no. No, ¿cierto? La longitud
original del resorte es 20 metros. Ya está. Acá está el punto B. Y acá está el punto A, ¿verdad? Muy bien. B, A. Dime, primera pregunta. ¿Este ángulo es conocido o no es conocido? Sí, es conocido. ¿Se puede encontrar cuánto vale este cateto o no? Dilo, por favor. Si esto es 24, ¿cuánto vale este cateto? Acá sería 4 por 6. Sí o no, este cateto sería 3 por 6. 18. Conocido, pues. Conocido. Eso significa que el de acá vale 18 metros. Yo te pregunto, si el resorte mide, 20 metros, si la longitud del resorte, es 20 metros, ¿cuánto vale la deformación en A, por favor? Porque acá aparece 18 metros y la longitud vale 20. Entonces la deformación en A, 2 metros. Lo mismo voy a hacer con B. Si este es 24, ¿cuánto vale este cateto? Ayúdeme. Sería 24 en trigonometría, nos han enseñado. Si esto vale 24, quiere decir que esto vale 24 seno de 37. Seno de 37, escúchame por favor. ¿Eh? El seno de 37 es 3 quintos. Calculadora, divídalo por favor. 3 dividido con 5 sale 0,6. Entonces, esto sería 24 por 0,6. ¿Y cuánto es 24 por 0,6? 14,4. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, como el resorte mide, 20 metros, entonces, ¿cuánto está deformado? La deformación en B, ¿cuánto es? Reste, por favor. Si la longitud del resorte es 20 y acá aparece 14,4, ¿cuánto está deformado? Está deformado 5,6. Muy bien. Dime usted, ¿me piden calcular el trabajo de la fuerza elástica? Sí, sí. Me piden el trabajo de la fuerza elástica. Pero yo te voy a preguntar acá, ¿cómo calculo el trabajo de la fuerza elástica? Teoría, la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Es igual a menos la variación de la energía potencial de A hasta B. ¿Qué significa esto? Energía potencial de B menos energía potencial de A. El negativo lo cambia, sería energía potencial de A menos energía potencial de B. Así sería. Comente, por favor. Dilo. Energía de A menos energía de B. Claro que va a salir negativo, ¿no? O sea, tengo que restar las dos energías, de A menos B. Pues. O sea, hay que hallar la energía en A. Pues. ¿Cómo se calcula la energía potencial en A? A ver, todos. 1/2 de K por X de A elevado. Ayuda. ¿Cuánto vale K? Vale 500. X de A, 2. Ahí está. ¿Ve? La deformación en A vale 2. Con eso ya calculé, ¿no? ¿Cuánto me sale? 1000. Ahora voy a calcular la energía potencial en B. 1/2 de K por X de B. ¿Cuánto vale K? 500. Sobre 2. ¿Y cuánto vale la deformación en B? 5,6. A ver, ¿cuánto sale, por favor? Calculadora. ¿Cuánto sale acá? 7,840.
Y acá cuánto sale 1000. ¿Cuánto es la resta? Trabajo de la fuerza elástica. Entonces, es energía de A menos energía de B, ¿verdad? ¿Cuánto es la resta? Trabajo de la fuerza elástica de A hacia B. Sería energía de A menos energía de B. A ver, reste. 1000 menos 7840. ¿Cuánto sale? ¿Sí o no sale menos 6840 joules? ¿Hay clave? No hay clave, ¿no es cierto? No hay clave. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? Comenten. Comenten, por favor. Comenten. Ya está. Problema número 49. ¿Qué tenemos en la 49? En la figura mostrada, las superficies curvas son lisas, pero hay una superficie que es áspero. Uy, la 49. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces será recorrido el hélice, no? Vamos a ver por acá cómo es esto, ¿eh? Esto de acá es liso. Esto de acá es áspero. Y acá, liso. Y ya está. La pregunta es, ¿se conservará la energía en todo momento? En A es soltado. Si tú lo sueltas, esto baja. Pasa por acá, chan chan. Pero cuando ya viene por acá, está el rozamiento. ¿Verdad o no? ¿Y cómo se calcula el rozamiento? Mu por la normal. La normal, el peso. O sea, sería mu mg. La pregunta es, este bloquecito voy a suponer que se detenga acá. Pues. Se detiene. Pero se va a detener a una cierta distancia x. Acá lo solté, acá se detuvo. Ojo que todo esto de acá hasta casito vale de A. Yo estoy suponiendo que se detenga acá. Antes de pasar, no sé, yo estoy poniendo por poner. Se detiene. ¿Pero por qué se detuvo? Comenten, por favor. Quiero que usted empiece a analizar. ¿Por qué se detuvo el cuerpo? Comenten, ¿por qué se detuvo ese bloque? Se detuvo porque quiso detenerse en medio del cuerpo. Muy bien. Una de las preguntas que nos hicimos es, ¿por qué se detuvo el cuerpo? Se supone que inicialmente tiene energía. En A tiene energía. No hay cinética, porque no hay velocidad. El cuerpo se soltó, pero hay altura. Y debido a la altura hay energía potencial gravitatoria, que se calcula como mg por h. Entonces, inicial tiene energía. Finalmente se detiene acá y su velocidad es cero. No hay velocidad, no hay altura. Significa que su energía mecánica vale cero. Entonces, usted intuye, ¿no? Inicial había energía. Final ya no hay energía. ¿Qué ha ocurrido con la energía? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido a parar? Esa energía se ha convertido en calor. ¿No me crees? Agarra el cuerpo, mete la mano y tócalo, pálpalo. Y vas a sentir que está ligeramente más caliente. ¿Por qué? Porque debido al rozamiento, ese rozamiento ha transformado la energía mecánica en calor. ¿No me crees? Cuando usted raspa su mano de esta forma, o cuando usted se frota, oye, la temperatura aumenta debido al rozamiento. O sea que el rozamiento genera disipación de energía, ¿no? Muy bien. Entonces, mire por acá. Ahora sí puedo frotar la mano, que está seco, ¿no? No tengo tizas.
no tengo tiza, ¿ve? Pero si estuviera lleno de tiza, me quemaría, pues. No lo voy a hacer, ¿no? Ah, ya, qué bonito, ¿eh? Hace frío, qué chévere. Ah, nos abrigamos así, ¿no? ¿Ve? Nos frotamos y tendemos a aumentar la temperatura, ¿verdad? Muy bien, entonces, estamos viendo acá. La pregunta es, ¿se conservará la energía acá? No se conserva. No se conserva la energía, ¿verdad? La energía no se conserva. Entonces, ¿qué vamos a plantear acá? Como acá hay una fuerza no conservativa, ¿te acuerdas tú? El rozamiento se llama fuerza no conservativa. ¿Qué voy a plantear? Trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Es igual a quién? A la energía mecánica de B menos la energía mecánica de A. Porque el rozamiento es una fuerza no conservativa. ¿Cómo se calcula el trabajo del rozamiento? Menos, porque se opone. Fuerza por distancia. Mu mg por x. Porque actuó de acá para acá. Igual, energía mecánica en B. No hay velocidad, no hay altura, no hay nada en B. Menos energía mecánica en A. En A, cinética de A y potencial de A. Pero la cinética en A vale cero. Oye, pero antes, menos con menos se va. ¿Qué me queda? Mu mg por x igual energía potencial en A. ¿Qué es lo que tengo en A? Alturita, profesor, altura. Muy bien, mg por h, pero la altura vale r. Se van mg, mg. ¿Cuánto vale mu? ¿Te dan de dato el mu o no? Sí, dice que el mu vale 0,25 y el radio vale 5. Le voy a colocar, esto vale 0,25 y el radio vale 5. ¿Cuánto vale x, por favor? Comente, ¿cuánto vale x? Ayuya, dice, ¿no? Ayude, pues, jóvenes, ¿cuánto vale x? Calculadora, x vale 20. 5 dividido con 0,25, tienes que tener tu calculadora a la mano. Si no sabemos dividir, de frente con la calculadora. ¿Cuánto sale x? 20. Oye, profesor, pero este d, el d, sí, le estoy hablando del d, profe. Este d vale 2 metros. Y esto, el x vale 20. ¿Cómo es posible que el x valga 20 y el d vale 2? No le entiendo. ¿Qué significa esto? Significa que el cuerpo pasa 2, vuelve 2, vuelve. O sea, el cuerpo hace esto. Se raspa, sube. Vuelve a caer, se raspa, sube. Se raspa, sube. Se raspa, sube. Se raspa, sube un poquito. Se raspa. Y un poquito más. Y se detiene, ¿no? Más o menos así. ¿Cuántas veces va a pasar? Hay que dividir, pues, si esta longitud vale 2 y el x total vale 10, 20, lo divido. 20 divides con 2, ¿cuántas veces pasó? Dilo. 10 veces. ¿Correcto? Ha pasado 10 veces. Lo digo por acá, ha pasado 20 sobre 2, 10 veces. ¿Correcto? O sea, ¿cómo lo dividí? X sobre D, ¿no? Muy bien. Ha pasado 10 veces. ¿Se entendió? Pregunta 51. ¿Qué tenemos en la 51? Ah, mira, ve. Algo similar vino en el examen de admisión de la uni. Sí, como lo escuchas. Similar vino.
Algunos que decían que el examen de admisión de la uni ha bajado el nivel. No, 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 vino así. Se volvió a repetir. Este problema idéntico vino en el examen de admisión de la uni más o menos en los años 80, sí, por ahí, 80, ¿ya? Pero también volvió a repetirse en el año, creo que hace 5 años atrás, algo por ahí, ¿ya? Pero algo similar, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata este problema, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que dice el problema? Rapidito nomás, ¿ya? Acá dice un bloque parte de reposo en la parte más alta. Si parte de reposo, su velocidad inicial vale cero. Muy bien. Muy bien. Acá lo voy a colocar. Un bloque parte de reposo en la parte más alta. Acá lo estoy colocando. Parte de reposo. Chan, chan. Su velocidad inicial vale ¿cuánto? Cero. Y el cuerpo cae. Y por acá, uy, se desprende. Se desprende. ¿Cuándo el bloque se desprende? Comenta. ¿Cuándo ese bloquecito que está cayendo se desprende? Comenta. Acá se desprende. Se desprende. Acá lo voy a poner. Se desprende. ¿Cuándo se va a desprender? Cuando no hay fuerza normal. O sea, cuando la normal vale ¿cuánto? Cero de Serapio. No te olvides. Uy, se fue la camarita. Perdonad, perdonad a mis ángeles. Chévere. ¿Cuándo yo empiezo a desprenderme de esta superficie? ¿Cuándo me desprendo? Ahí se puede ver, ¿no? Algo, ¿no? Ahí ve. Un poquito más. Ahí creo, ¿no? Ahí. Ahora sí. ¿Cuándo me desprendo? Ahí no estoy desprendido. ¿Cuándo me empiezo a desprender? Cuando la normal tiende a ¿cuánto? Dilo. Empiezo a desprenderme cuando la normal tiende a ¿cuánto? Tiende a cero. Entonces, voy a decir que se va a desprender cuando la normal tiende a cero. O sea, a la justa, ligeramente, hace contacto, ¿verdad? Y acá está la normal, la que hinca, pero acá se desprende. Muy bien. Acá está el peso, no te olvides. Chan, chan. Profesor, es liso. Uy, qué lindo, liso, qué bacán, qué chévere. Dime, ¿acá hay altura o no? Comenta. Comenta, ¿hay o no hay altura? ¿Se puede calcular esta rapidez acá o no? Sí, ¿y cómo lo puedo calcular? Velocidad final, inicial, más. Profe, un momento, ¿por qué estás utilizando eso? Comenta, ¿por qué utilizo esa ecuación? ¿Porque se me ocurrió? No, 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 no. ¿Por qué estamos empleando esta ecuación? Dilo. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo esta ecuación? Porque la energía se conserva. Muy bien. Muy bien. A ver, la energía se conserva acá, ¿no? Por eso es que estamos empleando esa ecuación, ¿no? Estoy tomándole una fotito, ¿ya? Mis. Ya está. A ver, un ratito. Un pare. Ya, un ratito. Una chiquita nada más.
pero la energía se conserva, ¿no? Ya está. Entonces, te pregunto acá. La velocidad inicial vale cero, ¿no es cierto? Esto vale cero. ¿Y qué me queda? B elevado igual 2G por H. Profe, pero a usted le piden calcular el coseno del ángulo. ¿Cómo del ángulo? Sí, hay un ángulo, profe, acá, a ver. Uy, uy, uy. Acá está el angulito. Tita. Te piden el coseno de teta. Te pregunto. Esto es R de radio, ¿no? Todo vale R. Entonces, este pedacito de acá para acá, chan chan, ¿cuánto vale este pedacito? R coseno de teta. Comente. ¿Sí? Si este pedacito vale R coseno de teta, ¿cuánto vale H? R menos R coseno de teta. Ya tengo H. Ya tengo el H. Tita, tita. Te voy a descomponer, ¿eh? Voy a proceder a descomponer el peso. Mira, acá está el peso. Si tú descompones el peso, tendríamos dos componentes. Uno, dos. Acá sería, sí, creo que sí. Esta parte. Acá tendríamos mg coseno de teta, ¿no? Y él se va, ¿verdad? Oye, es un movimiento circular donde la normal vale cero. Cada vez que en un problema a mí me digan se desprende, comienza a desprenderse, significa que la normal tiene que ser cero. Pero como este es un movimiento circular, ya recordaste, ¿qué se hace en el movimiento circular? ¿Qué hacemos en el movimiento circular? Comenta, por favor. ¿Qué hacemos en el movimiento circular? Dilo. Coméntalo. Claro que en el movimiento circular, ¿qué voy a plantear? Fuerza centrípeta, masa por la aceleración. No me digas que ya te has olvidado. No me digas que te has olvidado. ¿Quién es la fuerza centrípeta? El que apunta al centro. ¿Y quién está apuntando al centro? Mg coseno de teta. Esto es igual a m. ¿Y cómo se calcula la aceleración? Velocidad elevado sobre el radio. Rápidamente le saco la m. ¿Y qué me queda? Me queda g coseno de teta. Este r lo mando a multiplicar. Y acá por r. Igual v elevado 2g por h. Este v, acá está. Este v vale 2g por h. Si te das cuenta, g con g se van. ¿Y qué tengo? R coseno de teta igual 2h. ¿Pero cuánto vale h? R menos R coseno de teta. ¡Qué bacán! Él multiplica, multiplica, sería 2R coseno de teta. Pasa a sumar 3R coseno de teta igual 2R. R se va a cancelar. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de teta? Lo que nos están pidiendo, 2 tercios. Tu respuesta. ¿Me entendió ahí, jóvenes? Digan, por favor. ¿Qué te piden? Determina el ángulo con el cual el bloque pierde contacto. Ah, no, no hay clave, ¿no? No hay clave, ¿ah? ¿Eh? 2/3, ¿vale, no? Comentamos. No hay clave, ¿no? Sí, con dinámica circular y también con energía. ¿Ve? Esto es utilizando energía, este pedacito, ¿no? ¿Me entiendes ahí? Comenta, por favor. Mira, este pedacito es energía, conservación de energía. Ya
Ya, la 52. Chévere. Problema 52. ¿Qué dice la 52? ¿Ah? ¿Qué dice la 52? Dice lo siguiente. Determina el trabajo necesario que se debe realizar para colocar la cadena de 10 metros en la posición vertical. A ver, ¿cómo es esto? Una cadena de 10 metros a la posición vertical. Te voy a preguntar acá. Tengo la cadena por acá. Acá estoy colocando la cadena. Está la cadena. Se supone que inicialmente la cadena está en reposo, ¿no? Este es inicio. ¿Cuánto